Ponle Color a Morelos. Se trata de un proyecto impulsado por el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Nos mueve la paz. Gestionado a través de la Secretaría de Desarrollo Social de Morelos, el cual consiste en mejorar la apariencia de algunas comunidades ubicadas en los polígonos de riesgo de la entidad, mediante pintas colectivas que realizan los vecinos de cada comunidad, generando de esta forma participación ciudadana, así como desarrollo comunitario. Por parte de CDSOL, nos informaron que nos iban a estar obsequiando pinturas, selladores, y pues nos suscribimos para que nos tomaran en cuenta. En el programa vamos pasando nosotros casa por casa a invitarlos a participar en la actividad. Hacemos una reunión en el cual citamos a todos y les platicamos y ellos se van poniendo de acuerdo. Si quieren, obviamente, a lo mejor que toda su calle sea pintada de un solo color, o bien, ahora sí que el color que ellos elijan. Bueno, me he dado cuenta que en las calles donde hemos visitado se han unido realmente algunos vecinos que no tenían mucha convivencia, ahora sí que para ponerse de acuerdo en los colores se vea mejor su calle. Sí, ahora sí se comunicaban más y se ponían de acuerdo para que su calle tuviera así que un mejor aspecto. Cuando trabajamos en conjunto para una mejora, esa mejora es de todos, no nada más es personal, sino como en esa colonia, mi casa viene siendo la casa de los demás, la calle mía que pinto, que arreglo, es también calle de mi vecino y la hacemos propia, y al hacerla propia, pues la vamos a respetar y a cuidar más. El buen funcionamiento de Ponle Color a Morelos se debe a las buenas prácticas de intervención que realizan ejecutores y beneficiarios de las diferentes colonias en donde interviene el proyecto, permitiendo generar participación ciudadana en los lugares que se realiza y logrando trabajar en la buena conducción del tejido social. En Morelos, nos mueve la paz.